Hola, bienvenidos a la cuarta clase del taller de inglés básico de la Corporación Municipal de San Miguel. Hoy, entre otras cosas, tendremos una sección nueva que llamaremos la cita del día, The Quote of the Day, en el cual vamos a ver citas de diferentes escritores o artistas de habla inglesa, ya que cuando nosotros aprendemos un idioma, no solamente aprendemos gramática y aprendemos contenidos, sino que también tenemos que aprender un poco sobre la cultura de este idioma, en este caso la cultura inglesa. También vamos a ver algunas diferencias entre el vocabulario que se utiliza en el Reino Unido y el vocabulario que se utiliza en Estados Unidos. Vamos a ver en nuestro momento de gramática el uso del presente continuo. Perdón, del pasado continuo. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre Gran Bretaña y Reino Unido. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué piensan ustedes? Así que bienvenidos a la cuarta clase del taller de inglés básico de la Corporación Municipal de San Miguel. Corre video. Y comenzamos hoy con una nueva sección que llamaremos la cita del día, Quote of the Day, en la cual citaremos lo dicho por algún escritor, escritora, artista o alguien importante que tenga que ver con la cultura de la lengua inglesa, porque cuando nosotros aprendemos un nuevo idioma, no solamente debemos aprender contenidos y gramática, sino también un poquito de la cultura que involucra el aprendizaje de ese idioma. Y hoy comenzamos entonces con nuestra primera cita del día, Quote of the Day, y hoy estaremos con nada menos que J.K. Rowling o J.K. Rowling, como le dicen. ¿Quién es J.K. Rowling? Es la autora de la famosa saga de Harry Potter. Yo sé que muchos de los que las conocen por las películas, yo en lo personal les recomiendo absolutamente los libros. Las películas son buenas, pero los libros son mejores. Y vamos con la cita que nos deja la autora del día de hoy. Dice: If you want to see the true measure of a person, watch how they treat his inferior, not his or her equals. Si realmente quieres ver la medida de una persona, observa cómo trata a sus inferiores, no a sus iguales. Eso fue la cita del día. Hoy con J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter. Y eso fue el estreno de nuestra nueva sección de la cita del día, Quote of the Day, because quote significa cita. En español nosotros tenemos cita para cuando uno se reúne con una persona de manera romántica, es una cita romántica. Cuando tiene una cita de negocios, dice cita de negocios. Y cuando es una cita de alguien que dijo algo anteriormente, ya sea un autor, una persona famosa u otra persona que nosotros queremos citar, queremos referirnos a lo que dijo exactamente esa otra persona, ocupamos quote. Es decir, tenemos, como vemos acá, date, cuando es romántico, meeting or appointment, cuando es de negocios, y quote, cuando es literario o cuando queremos decir lo que otra persona dijo. Y como podemos ver acá tenemos un mapa para ver las diferencias entre, si es que existe alguna diferencia entre Gran Bretaña y el Reino Unido. ¿Cuántos países, por lo que ustedes pueden ver acá, cuántos países integran el Reino Unido? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Time's out. Se acabó el tiempo. El Reino Unido lo integran cuatro países, que son England, acá tenemos, ¿cierto? England, Inglaterra, Wales, Gales,
whales, muy parecido a ballenas, Scotland, Escocia, Scotland y Northern Ireland o Irlanda del Norte. Como podemos ver acá, Irlanda es una isla bastante grande, la República de Irlanda, y se divide en Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. Cuando hablamos del Reino Unido, hablamos de Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra y Gales. Esos cuatro países. El Reino Unido, United Kingdom o la sigla UK. Pero cuando hablamos de Gran Bretaña, dejamos afuera a la isla que es Northern Ireland, que es Irlanda del Norte, y nos referimos solamente a los países que incluyen Escocia, Inglaterra y Gales. Cuando hablamos de estos tres países, hablamos de Gran Bretaña, sin incluir a Irlanda del Norte. Cuando lo incluimos, hablamos del Reino Unido. Otra pregunta que me hacen mucho mis alumnos. Entonces, ¿Irlanda tiene dos ciudades capitales? Sí, Irlanda tiene dos ciudades capitales. En Irlanda del Norte es la ciudad de Belfast, la ciudad capital, Belfast. Y en Irlanda del Sur es Dublín, la ciudad de Dublín. Y esa es la diferencia entre Gran Bretaña y Reino Unido. Hay algunas personas que piensan que Inglaterra, Reino Unido y Gran Bretaña es lo mismo. No. Inglaterra es el país, Reino Unido son cuatro países juntos y Gran Bretaña se refiere solo a tres. Y ahora ha llegado el momento más adrenalínico, sé que todos lo estaban esperando, es el momento de la gramática. ¡Woohoo! ¡Vamos, gramática! No, solamente un momentito de gramática, muy breve, muy corto, pero que necesitamos seguir avanzando. ¿Qué vamos a ver hoy día? El pasado continuo. ¡Corre video! Es decir, como estábamos explicando, cuando en la clase anterior, en una de las primeras clases que vimos cómo se conjugaba el verbo to be en pasado, vimos que la primera y tercera persona en singular utilizaban was. Recuerden que no es, se escribe was, pero no se pronuncia was, se pronuncia was. Abren la boca para decir una A, pero dicen una O. Was. Y todo el resto se conjuga con were. Pero were sin H, porque si le ponemos una H al medio, W-H-E-R-E, eso significa dónde. En inglés, ¿ya? Entonces, fíjense que es la misma estructura del presente continuo, solo que cambia el verbo to be, tiene que estar en pasado, es decir, todo esto que vimos acá. Por ejemplo, teníamos en el presente continuo, we are learning English, y si are, como lo vemos acá, we are, we trabaja con was o were, como vemos acá, were, por lo tanto, esto debería cambiar de are a where. Y aquí estamos hablando de she. She trabaja con was. Por lo tanto, is pasa a ser was. ¡Tarán! Ya tenemos transformadas dos oraciones del presente continuo al pasado continuo. De we are learning English a we were learning English, es decir, de nosotros estamos aprendiendo inglés a nosotros estábamos aprendiendo inglés. She was reading a book. Cambiamos de she is reading a book. Ella está leyendo un libro a she was reading a book. Ella estaba leyendo un libro. Forma negativa. Exactamente lo mismo. El are cambia por were. La negación, idem. Y podemos decir we were not learning French or we weren't learning French. Y si utilizamos la tercera persona del singular, el is se cambia por was y la negación lo mismo. Y nos quedaría she was not reading a book or she wasn't reading a book.
Y en la forma interrogativa, exacto, se cambia solamente el verbo to be del presente al pasado. Si era are, pasará a ser were. Si era is, pasará a ser was. Very good. Y preguntamos, were we learning English? Was she reading a book? Tan sencillo como eso. Si se dan cuenta, el pasado continuo es exactamente igual que el presente continuo, solo que el verbo to be debe estar en pasado. ¿Cómo conjugo el verbo to be en pasado? Lo tenemos aquí. I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Más sencillo imposible. English is a piece of cake. A continuación, vamos a ver las diferencias de vocabulario entre el Reino Unido, United Kingdom, y Estados Unidos, United States. Hay más países, obviamente, que hablan inglés, que son angloparlantes, pero yo tomé solamente los dos países que son los que más me consultan. ¿Por qué en Estados Unidos se dice de esta manera y por qué en Inglaterra se dice de esta otra el mismo objeto? Ahora les recuerdo que va a depender del país donde ustedes quieran viajar o al que quieran visitar. Si van a ir a Irlanda, a Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Inglaterra, Estados Unidos, hay muchas partes donde se habla inglés como primera lengua o segunda lengua. Hay países que tienen dos lenguas oficiales como Canadá. Entonces, yo tomé solamente la diferencia de vocabulario que hay entre Estados Unidos e Inglaterra. ¿Hay más? Sí, hay muchas más. Pero nos vamos a centrar solamente en esta oportunidad entre algunas de las diferencias de vocabulario que hay entre estos dos países. Corre video. Y vamos ahora a ver un enfrentamiento amistoso entre el vocabulario que se utiliza en el Reino Unido y el vocabulario que se utiliza en Estados Unidos. Como les decía anteriormente, va a depender de a qué país ustedes quieren ir, va a depender un poco de qué país quieren visitar, pero y hay muchos más países que de habla inglesa, no solamente en el Reino Unido y Estados Unidos, pero son los dos que más me consultan, porque hay ciertas diferencias. También recuerden que existen países como Canadá, que tienen el francés y el inglés como dos lenguas oficiales. Existe el inglés de Nueva Zelanda, el inglés de Irlanda, el inglés de Australia. Entonces hay muchos, muchos países que hablan inglés, que son angloparlantes, y que cada país tiene sus propias características, su propio vocabulario. Pero nosotros vamos a comenzar comparando Estados Unidos y Reino Unido. Entonces tenemos Vocabulary UK versus US. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este ejercicio? Yo les voy a indicar cómo se pronuncia cada palabra. Vamos a aprender igual que los niños. No vamos a aprender a escribir al tiro, vamos a aprender a escuchar y a repetir. Igual que como adquirimos nuestra primera lengua, nuestro primer idioma, el español. Cuando no sabíamos escribir, nosotros no nos apoyábamos tanto en la escritura. Era simplemente escuchar y repetir las veces que fuese necesario hasta que aprendiésemos a decir esa palabra. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y les voy a dejar como tarea para la próxima clase que averigüen cómo se escriben cada una de estas palabras, y al igual que cómo le di la tarea de los números que vamos a ver en un ratito más, vamos a revisarla. Usted tendrá que escribir este vocabulario que estamos viendo ahora por su cuenta en su casa. Y después vamos a comprar y ustedes van a tener la oportunidad de autocorregir su investigación con lo que aparezca en el próximo video. Comenzamos de inmediato entonces. Recuerden, escuchar y repetir. Y vamos a ir viendo las diferencias entre ambos países. ¡Wow! ¡Qué rico! Papas fritas. O uno dirán, ¡wow! ¡Frituras! ¡Qué asco! Pero este alimento es muy común en ambos países, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Y en Estados Unidos se le llaman French fries. French fries. Y en Inglaterra, chips. En Estados Unidos hablamos de esta época hermosa, cuando caen las hojas, y a mí por lo menos me gusta mucho pisar las hojas y sentir ese crujido, me encanta.
porque quiere decir que estamos en un planeta que está vivo y que se está renovando. Por lo tanto, a mí me encanta el otoño. Y esto se dice en Estados Unidos fall. Fall. Y en Inglaterra, autumn. Autumn. Esto es un departamento. Nosotros en español también le decimos departamento. Pero en inglés, en Estados Unidos se le dice apartment. Apartment. Y en Inglaterra, flat. Flat. No se habla como nosotros decimos en español. En algunos países de Latinoamérica le dicen, este es mi apartamento. Y otros dicen, este es mi departamento. En inglés, departamento es un conjunto de personas que trabajan con un objetivo en común, como un equipo. Es el departamento de policía, el departamento de idiomas, el departamento de inglés, ¿cierto? Department es un grupo de personas que trabajan con un objetivo en común. Entonces, en inglés, esto será apartment en Estados Unidos y flat en Inglaterra. Pero nunca, jamás, department. Apartment, US, flat, UK. Cuando necesitamos, nosotros decimos en Chile echarle bencina al auto, pero la bencina es algo distinto, es un combustible distinto. El combustible del auto o de la camioneta se le dice en Estados Unidos gas. Gas. Y en Inglaterra, petrol. Petrol. Estos valientes héroes, muchas veces anónimos, que son los bomberos, en Estados Unidos se le llama fireman y en Inglaterra, firefighter. Ambos comparten el fire, pero en Estados Unidos es fireman y en Inglaterra es firefighter. Un ascensor, común y silvestre, ¿verdad? En Estados Unidos se le llama elevator y en Inglaterra, lift. Estados Unidos, elevator, Inglaterra, lift. Hay un chiste de. Yo no soy muy bueno para los chistes, pero hay un chiste que habla sobre una conversación que pasa entre un estadounidense y un británico mientras están esperando el ascensor. Pero ese chiste no se los voy a contar hoy, se los voy a contar algún día cuando nos veamos en las clases presenciales, en los talleres culturales de San Miguel. Y ahí usted me pregunta, teacher, yo ya vi su video, entonces quiero saber que por favor nos cuente el chiste del británico con el estadounidense que estaban esperando el ascensor. Y ahí se los voy a contar sin ningún problema. Ya entonces, en Estados Unidos es elevator y en Inglaterra lift. Pantalones, Estados Unidos. Tan sencillo como decir pants. 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 Y en Inglaterra se les dice trousers. Trousers. Aquí estamos viendo un edificio de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se supone que tiene 7 pisos. Yo le veo 5, 6 nomás. Bueno, se supone que este es un edificio de 7 pisos. El piso en Estados Unidos, todos conocen eso que la palabra que se llama floor. I live on the second floor, I live on the third floor. On the fifth floor, en el segundo, tercero, quinto piso. Pero cuando hablo de Inglaterra, yo hablo de stories, igual que historias de contar. Entonces digo, I live on the second story, o I live in a seventh story building. Si yo hablo de que vivo en un seventh story building, no estoy viviendo en un edificio con 7 historias, estoy viviendo en un edificio con 7 pisos. Ya entonces, en Inglaterra, perdón, en Estados Unidos es floor y en Inglaterra es story. Vereda. De estas hay en todo el mundo, por lo menos en casi todas partes del mundo. En Estados Unidos se le dice sidewalk. Sidewalk. Y en Inglaterra, pavement. Pavement. Sidewalk, pavement. Exactamente lo mismo, pero dicho de dos maneras distintas. El metro, que en Chile conocemos como el metro, el tren subterráneo, en Estados Unidos se le llama subway. Cuando yo digo subway, lo primero que se me viene a la mente es un sándwich que venden acá en Chile que se llama subway, que también tiene como esa forma larga, ¿cierto? Como de tren, y que es gigantesco el subway. Es lo primero que pienso, lamentablemente. Ya, pero subway en Estados Unidos es metro o tren subterráneo, y en Inglaterra se le llama underground. Underground o
Los londinenses le dicen simplemente the tube. The tube. I'm going to take the tube. Or other people say I'm going to take the underground. Or en Estados Unidos, I'm going to take the subway. Ahí como lo dice, en español es taxi, esta palabra la tomamos del inglés, en inglés es taxi, y en Estados Unidos, perdón, en el inglés de Estados Unidos es taxi, y en Inglaterra es cab. Cab. Este hermoso camión rojo, en Estados Unidos se le dice truck. Truck. That truck is red. Ese camión es rojo. That truck is red. Y en Inglaterra cambia radicalmente porque digo lorry. Lorry. That lorry is red. That lorry is red. Y aquí tenemos otras palabras que cambian de Estados Unidos a Inglaterra. Como por ejemplo, movies, cuando habla de movies, de películas, en Estados Unidos es movies, en Inglaterra es films. Si estoy hablando de un código postal donde yo puedo enviar mi correo, que todos los domicilios tienen un código postal, aunque usted no se lo sepa, en su casa tiene un código postal, se mete a la página de correo y ahí lo puede averiguar. En Estados Unidos se le dice zip code, y en Inglaterra, postcode. En Estados Unidos se habla de restrooms, en Inglaterra de toilet, nunca bathroom. Habitualmente los colegios nos dicen, teacher, may I go to the bathroom, please? Bathroom es en el baño de la casa, porque bath es latina. Por lo tanto, si tú tienes una bathroom, un bathroom, es porque tienes un baño con tina. Si no, es un restroom, un urinario, ¿ya? O un lugar donde hacer tus necesidades básicas. Pero eso es un restroom. Tengo un amigo que hace varios años atrás fue por primera vez a Estados Unidos y él estaba en el aeropuerto y buscaba desesperadamente el bathroom. Y veía, buscaba carteles que en todas partes decía restrooms y toilet, pero en ninguna parte decía bathroom. Hasta que desesperado se acerca un guardia y le dice, please, where can I find the bathroom? Where is the bathroom? Y el guardia lo mira divertido y le dice, aquí no hay ningún bathroom. There is no bathroom here. Here we have restrooms. Y ahí tenemos esto, la primera palabra, restrooms. Y él había pasado como 10 veces por al lado de ese símbolo, de esa señal, y no tenía idea de qué eran los baños. Restrooms o toilet, en Inglaterra se le llaman los baños cuando son de lugares públicos, ya sea un aeropuerto, un restaurante, en el mall. Son restrooms o toilet, nunca bathroom. Los últimos cuatro tienen más que nada una pequeña diferencia de escritura. Fíjense que en Estados Unidos, centro se dice center y en Inglaterra, center. Se pronuncian exactamente igual, pero la ER de Estados Unidos pasa a ser RE en Inglaterra. La palabra color, que en español es igual que en Estados Unidos, color, pasa a tener una U al medio entre la O y la R en Inglaterra, pero se pronuncia exactamente igual, color. Color, color. Theater, exactamente lo mismo. En Inglaterra, Estados Unidos termina con ER y en Inglaterra con RE. Theater, theater. Es exactamente lo mismo. Y favorite, y favorite. Estados Unidos se escribe sin una U y en Inglaterra con una U entre medio de la O y la R. Favorite, favorite, favorite. Y vamos a revisar ahora la tarea que quedó pendiente de la clase anterior, que es la escritura de las cifras con las que trabajamos cuando vimos el secreto de los números. Ahí arriba tenemos el secreto de los números en inglés. They have the same order, the same structure that we use in Spanish. Y me comí una comilla. Eso es todo el gran secreto de los números en inglés. Mismo orden, solamente cambian las palabras de vocabulario. Y estos son los números que vemos como ejercicio. Vamos a ir corrigiendo. El primero era 123. Revisa tus notas. Repite después de mí. 123. 123. Aquí tú puedes
dependiendo si quieres utilizar más un acento británico o estadounidense, puedes decir 123, Estados Unidos, o 123, si quieres tomar un acento más británico. Letra B. Número 5687 en español sería 5687. Ahora tú. Lo repito una vez más. 5687. Ahora de corrido. 5687. Your turn. Muy bien. Vamos con la letra C. Número 25.778. 25.778. 25,000. Ahora tú. 778. Perfect. Now, in a row, de corrido. 25,778. Ahora tú. 75,000. Good. Letra D, número en español primero, 225,327. 200. Ahora tú. 25,327. Very good. Ahora de corrido. 225,327. Now you. Very good. Llegamos a los números más grandes. El millón. 1.234.567, o lo que en Chile diríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número súper complicado. 1.234.567. 1 million. Ahora repite tú. 1,234,567. Ahora de corrido. 1,234,567. Seguimos con la letra F, nos estábamos yendo muy arriba. 45.785.369. ¿Cómo vas con la corrección hasta ahora? Excelente, sin ningún error, perfecto. Estás lleno de errores, no importa, lo escribes de nuevo. Y con el video anterior puedes practicar las veces que sea necesario y después lo corriges acá hasta que te los aprendas. Vamos con 45.785.369. Repetimos parte por parte primero. 45 million. Ahora tú. 785,369. Y ahora de corrido. 45,785,369. Very good. ¿Ves que no es difícil? English is a piece of cake. Repítelo de nuevo. English is a piece of cake. English is a piece of cake. El inglés es súper, súper fácil.
Y nos vamos con este numerazo que tenemos acá, que ya en español cuesta decirlo. 156.245.277. Vamos por parte. 100. Ahora tú. 56 million. Recuerda que no es con S, no es millions, sino que es million. 56 million. 200. 45,000. 277. Ahora de corrido. 156,245,277. Y ahora nos vamos con el último ejercicio de la tarea. ¿Cómo leemos este número? Léelo tú en español primero. Léelo, a ver. Ya. Sí, por ahí va. A los que pudieron, excelente. Aquí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, perdón, en el inglés, a diferencia del español, en el español nosotros hablamos, como ustedes ya lo han visto en muchas teletones o en, cuando se reúne esta cantidad de dinero. En inglés hablamos de, perdón, en español hablamos de 1.000 millones, 1.235 millones, pero en inglés aquí se hace la diferencia. El inglés pasa inmediatamente al billón. Y después cuando nosotros en español llegamos al billón, en inglés se pasa al trillón. Ahí, en esos números estratosféricamente altos, es que se produce un desfase entre el sistema numérico de Estados Unidos, perdón, del inglés y el sistema numérico de español. Entonces, en español debiésemos decir 1 million. Sorry, my mistake. 1000. Tampoco. Ah, muy bien, estaban atentos. ¿Qué dice acá? En español, 1.235.745.256. 1.235.745.256. Y en inglés tenemos 1 billion. No hablamos de 1.000 millones, es un billón. 1 billion, repite después de mí, 1 billion. 235 million. 700. 45,000. 256. Ahora de corrido. 1,235,745,256. Ahora tú. Excelente. ¿Qué te recomiendo para poder seguir ejercitando este tipo de contenidos? Ya que acá tenemos en este video la pronunciación y la escritura de estas cifras, practícalas de manera oral, te grabas en tu celular o en la tablet, donde quieras, te grabas y después comparas cómo te va saliendo en relación a lo que vimos acá. ¿Ya? Entonces practicas con el video y después te grabas y te escuchas y dices, ah, me salió parecido, no me salió parecido. Y tú mismo de a poquito, tú misma te vas a ir dando cuenta cuáles son tus errores. Vas a ir agudizando a tal punto el listening, el oído, que te vas a dar cuenta de cuáles son tus errores. Pero tienes que ser sistemático o sistemática. Tienes que, no digo que tengas que estudiar gramática todos los días, no, porque la gramática es aburrida, es muy aburrida, pero es necesaria. Entonces, si nos exponemos a este tipo de ejercicios
una vez cada 2 días, día por medio, cada 2 días, vamos a poder avanzar y vamos a ir interiorizando los contenidos. Y aquí tenemos nuestra tarea de la clase anterior revisada. Y ahora vamos con el último ejercicio de la clase. Estamos llegando al final, imagínense. Hemos hecho hartas cosas hoy. Estamos llegando al final con el último ejercicio que yo sé que a muchos les encanta y para otros es aterrador, pero es necesario para mejorar el listening e ir mejorando cada vez más la audición y la identificación de los sonidos en inglés. Es que vamos a hacer nuestro cuarto dictado, Dictation Number 4, que en esta oportunidad se llama Nanotechnology. Es un tema interesante para muchos. Recuerden que no es importante hacerlo perfecto, no es importante hacerlo sin errores, lo importante es hacer el ejercicio, llegar hasta el final, manejar la frustración de si no entiendo alguna palabra o no logro escribirlo bien y terminar el ejercicio. Y si lo logro ya hacer perfecto, sin ningún error, al 100%, excelente. Entonces ahora puedo buscar más material para ir avanzando en ese sentido, mantener siempre el nivel e ir avanzando para seguir desarrollando las habilidades en inglés porque there is always room for improvement. Siempre hay espacio para seguir mejorando. Créanme, yo llevo más de 25 años hablando ambos idiomas y todos los días aprendo algo nuevo del idioma. Porque nuestros lenguajes, nuestros idiomas son lenguas vivas. Van cambiando, evolucionando y vamos aprendiendo cosas. Algunas se dejan de utilizar y otras se empiezan a utilizar. Así que vamos con el Dictation Number 4 en esta oportunidad que se llama Nanotechnology. Recuerda que voy a repetir 2 veces cada trocito para que puedas anotarlo. Si no alcanzas a anotarlo, puedes hacer 2 cosas. Seguir escribiendo y después ver el video de nuevo o retroceder el video y escribirlo hasta que te salga. ¿Ya? Vamos. Dictation number 4. Nanotechnology. Nanotechnology. Nanotechnology is the science. Is the science of building tiny machines. Of building tiny machines. Coma. So small that you cannot see them. That you cannot see them. Period. Most scientists agree that nanotechnology will change our lives. Will change our lives in the near future. In the near future. Coma. But how? But how? Question mark. Period. New paragraph. It's difficult to predict. It's difficult to predict whether this new technology, whether this new technology will be a wonderful dream, will be a wonderful dream or a terrible nightmare, or a terrible nightmare. Period. Everything is up to us. Everything is up to us. Eso fue el dictation number 4. Ahora vamos a la corrección. Corre video. Y aquí tenemos la supercorrección del dictado número 4. Dictation number 4, Nanotechnology. Primero lo voy a leer
como siempre, a una velocidad más lenta y después lo voy a leer a velocidad normal para que ustedes primero puedan fijarse en la pronunciación y en la entonación, puedan ir interiorizando los sonidos y después lo voy a leer a velocidad normal para que ustedes se fijen en la fluidez. Nanotechnology is the science of building tiny machines so small that you cannot see them. Most scientists agree that nanotechnology will change our lives in the near future. But how? It's difficult to predict whether this new technology will be a wonderful dream or a terrible nightmare. Everything is up to us. Y ahora una velocidad normal. Nanotechnology is the science of building tiny machines so small that you cannot see them. Most scientists agree that nanotechnology will change our lives in the near future. But how? It's difficult to predict whether this new technology will be a wonderful dream or a terrible nightmare. Everything is up to us. Y ahí tenemos, con eso concluimos la corrección de nuestro dictado número 4, dictation number 4. Y así estamos terminando nuestra cuarta clase del taller de inglés básico de la Corporación Municipal de San Miguel. Espero que lo hayan pasado muy bien, que hayan aprendido hartas cosas. Y como ustedes se darán cuenta, English is a piece of cake. English is a piece of cake. El inglés es súper fácil de aprender. Solo que hay que buscar la manera de hacerlo cada vez más simple el aprendizaje, que es lo que estamos haciendo acá en la Corporación de San Miguel, en el taller de inglés. Así que espero verlos la próxima semana. Recuerden que tienen una tarea, la de anotar las palabras que vimos de vocabulario, de la diferencia, el versus que hicimos entre Inglaterra y Estados Unidos. Vimos las palabras, vimos cómo se pronunciaban, siguiendo el mismo proceso de cuando adquirimos un primer idioma, que no nos apoyamos en la escritura, solamente en el listening y en el speaking, escuchar y repetir el sonido. Y su tarea es para la próxima clase traer escritas, ¿cierto?, las palabras de ese vocabulario, las que están en imágenes. Tienen que traer las palabras escritas. Y vamos a revisar y vamos a comparar qué tan bien o qué tan mal les fue. Después, ¿cierto?, del quote of the day, vimos cuáles fueron las diferencias. O cuáles son las diferencias entre Gran Bretaña y Reino Unido. Que mucha gente piensa que Inglaterra, Reino Unido y Gran Bretaña son exactamente lo mismo. Son tres cosas muy distintas, como ustedes pudieron ver. Después revisamos, ¿cierto?, la tarea de los números. Vimos el pasado continuo. Y finalmente terminamos haciendo nuestro dictado number 4, dictation number 4, para practicar el listening y el writing. Tratando de no traducir, tratando de evitar la traducción al máximo. Recuerden que podemos pasar por la traducción, pero no quedarnos en la traducción. Si no te quedó claro ese concepto que expliqué recién, anda al primer video o al inicio del segundo y ahí te vas a dar cuenta que nos explayamos un poquito más respecto a por qué hay que, uno puede pasar por la traducción, pero no quedarse en la traducción. Hope to see you next week and don't forget the homework. See you. Bye bye.